Testarudos y gruñones, el corazón enternecerán. Eran buenos jugadores y molaban mucho más. Ellos son los juegos de la tercera edad. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Con la pantalla incorrecta, aparentemente. ¿Qué hace sonando el despertador ahora? ¿Qué hace sonando el despertador? No lo sé. Fuera el vídeo. De hecho, el vídeo, mientras iba corriendo por ahí, he visto que, como siempre, las intros de Yakuza son todas las cinemáticas del juego. Así que son un ratillo spoiler, obviamente. Gracias a... espérate, que está en Gulchan. Buena, buena, weón. Me ha puesto. Me alegra de que viniera el weón. Ahora, vale, sí. Gracias, Retro Guardian, por ese pedazo de Prime. tengo que pensar qué hacer con los Prime. Si alguna vez vuelvo a hacer un extensible, los Primes voy a tener que contarlos distintos. Pues si no os habéis enterado, nos han bajado el puto Prime. Y ahora, en vez de cobrar 4, cobramos 1. Está genial el tema. Muchas gracias, Retro Guardian, por ese pedazo de sub. Será añadido a los 20 minutos al contador. No preocuparse por ese tema. Ahora, lo importante es que estamos en el final de Yakuza 4. No voy a hacer ni una puta secundaria más. Voy a hacer una mierda. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el final del juego. ¿Por qué no lo hicimos la semana pasada? Pues porque no había tiempo, era las 10 de la noche ya. Es que no daba tiempo, se nos acabó el tiempo. No se podía hacer nada. Pero hoy... hoy sí. Hoy sí. Háblale. Durante el final le puedes cambiar entre los 4 personajes, me lo imaginaba. Y así hacer las secundarias y todo lo demás. No me interesa. Gracias por la experiencia. Supongo. Let's roll. Vamos. Vamos ya. ¿Estás completamente seguro? A lo mejor quieres ir a comprar pociones y eso. Sería tu última oportunidad. Que sí, que tiras para adelante. Está en el juego fácil. Sí, estoy bien. Pues vamos a por ello. Bueno, podemos empezar. F en el chat. Por la hermanita. Es una buena preparación, ¿eh? Para ponerse a tono. Hay mucha venganza que hacer. Uy. Uy. Has cabreado a los 4 protagonistas de Yakuza. Nadie cabrea a los 4 protagonistas de Yakuza. Sa, ¿quién va a venir? Cualquiera que sea. Empiece. Oh, iba a decir que empiece la mazmorra del... No, ya hemos llegado arriba del todo. Vale, menos mal, hemos usado el ascensor.
esta vez. Pero está bien atado, ¿no? No se va a volar. Y el ganador a comerse todo el bait es... おはやい到着ですね。堂島会長。アロイ。来ると思ってましたよ。まさか今回の騒動、裏で軌道を操っていたのがあなただったなんてね。そうなんだろう、軌道。 Pero este tío... No se había muerto. 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 宗像と私の関係について、まではそれを軌道に教えられる人がいると。それは大吾さん、あなただけです。そういうことか。あなたはわざと軌道を桂木に近づかせ、1000億のことを吹き込ませた。すでに宗像に見捨てられ、万策尽きていた桂木を奮い立たせるためにね。 あなたの計画通り、上の清和会は桐生さんたちと衝突、宗像の力を借りることなく壊滅に追い込んだ。だがそこで誤算が生じた。冴島康子の死です。あなたにとってはあのまま冴島康子に生きていてほしかったはずだ。そうすれば桐生さんや冴島は戦う目的を失い、 カムロ町から去るはずだったんですから。驚きだな。そこまで分かっているとは。急所を外して軌道を生かしておいたのも、それを確認するためです。あそこで殺さないでおけば、必ずあなたと接触するはずだと思いましてね。¿Cuántos bandos hay en este juego? 東条会を裏切ってまでこの金を得ようと考えたのは裏切る。そうでしょう。これは明らかな裏切りだ。桐生さんや風間さんといった、かつて東条会を支えた人たちの恩にあなたは背いた。あの真島さんまでを宗像に差し出して、どうしてそこまでしてこの金を。お前に何がわかるんだよ。 リテラルメンテ、no, no, todavía no sé nada sobre ti, cariño. 会長。今までは桐生さんといった英雄に救われ、東条会の金看板は守られてきた。だが、それももう限界に来ている。誰かが犠牲になってでも、組織の基盤を再構築する必要があるんだ。 その犠牲ってのが警察に真島さんを差し出すことだったってわけですか。大吾さん、あんた間違ってる。これも東条会のためだ。俺が守らなきゃ誰が東条会守るってんだ。お前が守れんのか、荒井。それにお前もやってることは俺と大差ないはずだ。口じゃ極道なんて言っても、お前がやってることは所詮警察の犬だろうが。 確かにそうだな。そう言われても仕方ない。これはお前、もしかして。ああ、俺はな、最初から極道なんかじゃない。あの宗像が東条会を乗っ取るために送り込んだ。 ¿Cómo? 潜入捜査員だったんだよ。¿Cómo qué? Me estoy perdiendo con tanto giro ya.
El poli, o sea, ¿qué tal, Yukiko? Pero entonces, tú es que hay espías en todos los espías, es que cuánto, me he perdido, hay mucho giro. Es que pensaba que sabía ya quién era el malo y resulta que no. ¿Son ninjas? Vale. ¿Duele? Lleva las balas de goma. Hijos de puta. 25年前とは格段に性能が違う。それは。これ、ラロトな骨格やメニモの。 この爪の甘さが君の限界で、荒井君。君に正義は実現できない。それに堂島さん、あなたも同様だ。あなた程度の器では登場会という組織を支えるのは大変でしょう。Pero ¿quién es el malo? ¿Yo contra quién me tengo que pegar? そっちの君は1000億もの大金を偶然見つけて夢を見てしまったんだろう。人間夢を見るのは悪くない。 Si es que además, el de rojo estaba muerto. El último directo estaba muerto. Pero ya no lo está. Daigo era bueno, no sé qué hace aquí. El otro se supone que era Yakuza y resulta que es un poli. Este se supone que era bueno, ahora es malo. ¿Y las fuerzas del orden estas que van vestidos como los terroristas del Counter-Strike? Con un helicóptero tampoco se vuelan los billetes. ¡Ah, vale! Buena suerte abatir un helicóptero con un revólver. Y además de la policía, ¿no? Por lo que veo ahí. O sea, blindado. Vamos. Se viene lo bueno. ¡Vamos! Míralos, los cuatro protagonistas. Con su percha. Buenas tardes. Sa, ¿dare a dare un agrimacho? Vale, vamos a tener cuatro jefes. Hito-chan. 迷ってたお前に腹くくって勝負据えてけしかけた方が俺。ことパラバル。それから俺もきちんと腹くくらなあかん思てな。冴島さん。せば、せばな、ペロバナセルトドスインカミサ、ロスオチョ。登場会をお前一人に押し付け。レテゴケペガラダイゴ。俺の責任だ。 No ha hecho nada en 5 juegos. Pobrecito. Kiryu-san.
Hola. Pobre Clara cuando se entere que el personaje de Daigo no vale un pimiento. Se ha tirado tres juegos en coma y... Como jefe no ha hecho nada, ¿eh? El peor jefe del clan Toyo. ¿Este también se quita la camisa? Oh. No tienes tatuaje. Oh. Vaya yakuza infiltrado que no tiene tatuaje. ¡Epa! ¡Coño! Bueno. A ver, espérate. Que me he perdido. ¿Qué ha pasado aquí? Esta semana se han ido a... ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¡Levanta, levanta! Que si no me acuerdo de... ¡Toma! ¡Uf, uf! ¡Qué a gusto me voy a quedar contigo, cariño! ¡Levanta, levanta! ¡Tira para allá! ¡Pimba! No me tire al suelo. A que te meto un Tiger Drop de estos. Cuando... Toma. Cuando me salga. Espérate. Espérate un momentito. Espérate. Que me queda por subir con este. Pues... Dos niveles le quedan tal cual, Para que se me ha quedado clavado el... ¿Te has puesto en modo solo ataco yo? Toma. Verás la que te va a caer ahora. ¡Mierda! He pulsado la X de play. No. Se ha equivocado el personaje. ¡Ese es el poli! Uf.
Tumbao. Level up, se ha quedado a nivel 19 aquí llama. De 20. Y la de la triquinosis. A ti te tengo ganas también. Esto no habla. Se está acercando lentamente. Hay que repasar ese tatuaje, ¿eh? おお、いい体しとるやないか。脳ある高は爪を隠す中やつか。秋山さんの店であの金を見た時、チャンスだと思ったんです。冴島さん、俺に言ったじゃないですか。極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです。 Coño, está mamadísimo. Sí que disimulabas, ¿eh? Con el chándal. Es el tío Airo. Así se besan los hombres. Uf, había olvidado de esto ya. ¿Cómo esquivas, eh? Anase. El ángel contra el tosco. Porque sabe que le mando a paseo. No era agarrándole un... Da igual, le reviento igual. Para lo que le queda. ¡Tum! No, por la espalda no. Pues adiós. ¡Eh! ¿Que se ha curado? Yo tenía el agarrar mejorado, pero contra los jefes no vale para nada. ¡Oye! Va, había que agarrarle sí o sí. ¿Qué haces intentando darle cabezazos a Sejima, gilipollas?
Toma. Uf. Level up. Hostia, ¿cuántos puntos acumulados hay ahí? No me había dado cuenta. Ay. A ver, espérate. Ah, ya está el juego metiéndose en esto. A ver. ¿Qué te está diciendo por aquí? Si es que me conoces, pues si siguiéndome 6 meses no sabes quién soy, vamos mal. ¿Problemas de salud? ¿Yo? Pues no sé, depende de a qué te refieras. No tengo ni idea, no sé.覚悟はできてるよな。え。キリュウさんならこの金なんか使わずに道場会を立て直してみせろって言うんでしょうね。でもこれ、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 
Kiryu, ¿qué haces? ¡Oh, se ha sonado! ¡Duele, eh! ¡Pégame! Poético, maravilloso, canon. Cine. Tenía que terminar el combate de esa manera. Todos de uno para uno y el cobarde este. Si quieres serte la policía, te tienes que quitar la camisa, ¿eh? Es una norma escrita. ¡Fuera! Venga, a un maestro del Aikido le vas a agarrar. Venga. Vaya por Dios. Ah, con pistolitas, anda que. Ya podréis. Oye, ya empezamos con el Blokuza. Ahora, por fin le pego a alguien. ¡Hala! ¡Uno menos! ¿Qué le ocurre a la música? Nada. Vosotros, los pesados de las pistolitas. ¡Toma! Hay ciento y la madre y no consigo golpear a ninguno. Es qué poco satisfactorio es esto. Otro menos. ¿Me los ha quitado o me ha puesto más? Y dale con la pistolita. Te la voy a meter por el culo.
Hombre, así sí, si me puedes hacer de todos así. ¿O solo de tres? ¡Zum! Tiene casco, pero me la suda. Pues mira, no te voy a decir que no me viene bien esto ahora. ¿Qué me puede faltar de aquí importante? Joder. ¿Otra vez? Repetimos. ¡Crack! Estás pesado, ¿eh? Voy a tomarme un algo. Bueno, bueno, bueno. Pimba, pimba. Y a todo brazo, a todo por culo brazo. Espérate, que sigo, que sigo, que sigo. Toma. Ya se están peleando por ahí atrás, no lo había visto yo. No, si nadie me pega. ¿No? Vale. ¿Ya no me pegáis? ¿Eh? ¿Ya no me pegáis? Ya solo quedas tú, cariño. A ver. A ver, el de la esquiva infinita. Joder, qué pesado que eres, cariño, la pistolita, de verdad. Mientras esté el otro pesa cortándome todo el rato con la pistola, ya no puedo pelear, ¿eh?
¡Por el amor de Cristo! ¡Te quieres morir ya! Toma, ni te levantes. ¡Fuera! Toma. No huyas, no huyas, no huyas. Ven aquí. Ahí, a la esquina. Toma, mira cómo rebota. Mira cómo rebota el viejo. ¿Qué? ¿Dónde está tu pistolita ahora? ¿Dónde está tu pistola? Toma, lumbalgia. ¡Qué a gusto me estoy quedando contigo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te gusta el bordillo? ¿Estaba rico? Si quieres te lo presento otra vez. No huyas, no huyas. ¿A dónde vas? Ven, ven, ven. Por supuesto que hay violencia. Y si supieras todo lo que ha hecho esta gente, les darías todavía más tú. Y se ha librado de que le haga el cascanueces con el bordillo. Sí, y mira cómo está. Haz algo, el otro está. ¿Qué dices? あんたも明日からのことを考えた方がいい。ちゃんと現実を受け入れるべきだ。何を言ってるんだ。おい。 Esa no es de goma. Esa no es de goma. Pero lleva chaleco antibalas este, ¿no? Le queda una bala. ¿Ahora le quedan tres? ¿Corosべきではない?そうか。そうだよな。 Está bien que siempre hay un pardillo dispuesto a darle al gatillo. Y así los buenos no tienen ningún tipo de culpabilidad. Unakata-san, ¿cuál es la culpa? Es muy importante para la trama que se quiten la camisa. Lo requiere el guión. Llevamos 5 juegos en que cada vez que tiréis una pistola al suelo, el malo se levanta, la coge y nos dispara. ¿Vais a dejarle que lo vuelva a hacer otra vez? Kimi mitai na keiji ni saigo ni aeta koto de skoshi
¿Qué antorcha? Que ha renunciado y tal. Ha dimitido. No quiere estar en un cuerpo corrupto y tal. A buenas horas. Sí, mucho gracias, Arigato, y muchas mierdas, pero... ¿Y la hermana muerta qué? Sajima, ¿qué opina de esto? Míralo, ya está el malo riéndose porque va a coger la pistola y pegarle un tiro. Ay, es que de verdad. ¿Sabes que estás a una patada de caerte de un piso 800? Es un normal con la percepción de la realidad completamente alterada. Jaja, ja, no podéis enzarrarme. No podéis conmigo. ¿Y si te meten un tiro?警察というのは正義だ。この国の正義を司る崇高な組織だ。その警察の顔や二人を私が逮捕されてみろ。バカな一般市民は混乱するだろう。そんなことを警察が許すと思うがね。権力者は権力によって守られる。なぜかわかるか。それがこの国の秩序のためだから。 Le va a agarrar Saejima de las piernas y le va a tirar. ¿Pero de qué te ríes? ¡Pum! ¡Ya! ¡Honto ni soca, tameste mi yoga! ¿Nani? ¡Ah, orda! ¡Jumbi a dejter! ¡Yosh! ¡Ya, ya, chate! ¿Qué has hecho? Va a ser la primera vez que este señor y su helicóptero hagan algo. Noticia gratis. Coge, coge uno, coge uno. Mira los dos en el suelo. ¿Os acordáis cuando un político, un policía, alguien importante resultaba ser corrupto y le importaba a alguien? Y ocurría algo. Esta trama a día de hoy no se podría hacer. La gente diría, buah. Buah, la cultura de la cancelación. Nadie se envidia. Y le subirían el sueldo. Míralo, es que... No, ¿eh? Akiyama. Dime que es de goma la pistola. Akiyama-san. Oye, Akiyama. Akiyama, ¿dajoubu ka? Akiyama. Akiyama no, ¿eh? Oye, Akiyama. ¿Doko utareta-n da? ¿Dajoubu ka?
Era de goma. ¡Hijo de puta! Hostia, pues no, no lo era. Su puta madre. No se lo cree ni él. Le salvó el poder del dinero. ¿Sabéis esas pasivas de RPG? De poder reducir el daño reduciendo el dinero a su vez. Pues ahora ya sabemos cómo funciona eso. La pasiva monetaria. Cinco juegos seguidos que les ha pasado lo mismo, ¿eh? Por suerte aquí no ha muerto nadie. Aún. Parte de la hermana. Va a salir Hannah, ¿no? Creo que salga Hannah, pero al final al menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, se lo habrá pegado a sí mismo. Eso es otra opción. Me vale. Dos semanas después. ¿Perdón? ¿Hannah? ¿Te has operado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Esa es Hannah? ¿Se ha hecho una lipo o algo? Pásalo bien, Yokiko. Si se te corta el directo es normal. Es porque ahora vamos a cambiar al 5 y es directo nuevo. Hecho mierda entero. ¿No la reconoce? Si la he reconocido yo de espalda, no la vas a reconocer tú de frente. No me jodas. ¿Eh? Tiene la cara redondita, o sea que se habrá hecho una lipo. Ah, que no. Por estar dos semanas sin comer no te pones así, ¿eh? Bésala, coño. ¿Soda? Hanlai no toksen yakiniku bento aru kedo, taberu? No, pero... ¿Qué llama?
ットットは綺麗になったねとか言ってくれてもいいじゃないですか。ああ、綺麗になったね。ダメ、全然実感こもってない。ああ、私が整理しておいた顧客名簿、どうしてこんなにぐちゃぐちゃになってんですか。なんでだろう。もう社長、どうして私がいないと困っちゃうんですか。ねえ、花ちゃん、ベッドいくつ食べる。たくさんあるけど。それじゃ、3ついただきます。Creo que pensar que para el siguiente juego estará igual, otra vez. Es que solo han hecho la broma, ya está. Date-san mo moto no saya ni motoru nda na. Yamete kure yo, sono iikata. Nanka mae no kami-san to yoki. ¿Y qué pasa con Majima? ¿Y qué pasa con el clan Toyo? Kami-san mitai na mon daro. Anta ni totte no deka tte shigoto wa. De... お前の方はどうすんだ。そろそろ行くのか。Va a volver a la policía, date. そうだな。わしはんですよ。何やってるんですか。だてさ、早く次の現場行かないと。須藤さんに怒られちゃいますよ。Sí, ha vuelto. してください。ああ、わかった。Date diciendo, mira, si al final me liáis todo el rato, toman por culo. Al menos me liáis con un revólver en la mano. Date hasta la polla. Mátame. Coño, es la primera vez que escucho la canción en un juego. ¿Hemos tenido que pasar por cuatro juegos para escuchar la canción? No la he escuchado ni en el 3, ni en el 2, ni en el 1. Ha sido... Ah, no, que es la música. ¡Cabrones! Ya iba a mirar el cable. Ya iba a mirar el cable, a ver qué está pasando. Ah, pero el 0 no cuenta, que va antes. Y... a ver, en el 0 está en el... En el spoiler. Bueno. Definitivamente, esto ha sido Yakuza 4 y ha sido un juego... La letra la reconozco, o sea que es una versión de Receive You, simplemente. En el Kiwami debería de sonar o algo, no la escuchamos. Yo tengo... ¿Hay cosas abiertas? ¿O el juego se ha quedado abierto? ¿O y para el 5? O no sé, pero bueno. A ver... Yakuza 4. Mi problema con Yakuza 4 es lo que ya expliqué, que es exactamente lo mismo, el mismo problema que con Kingdom Hearts Birth by Sleep. Tenemos cuatro personajes, pero son cuatro personajes en un mundo abierto. Un mundo abierto lleno de las mismas actividades, los mismos minijuegos y cosas similares por completar y un montón de secundarias. Entonces... Con Akiyama, que es el primer personaje, pues te lo harás porque es la novedad, irás mirando, irás descubierto, irás haciendo. Ahora, en cuanto cambias al siguiente personaje, otra vez ligarte a todas las hostes, otra vez te vas a sacar los premios del minijuego, otra vez te vas a volver a hacer las de esto, otra vez las secundarias de cero, y una tercera y una cuarta vez. Es muy complicado que un jugador decida hacerse todo el contenido del juego. Es muy difícil. Yo creo que el contenido secundario debería de haber estado personalizado. Pues ni ponerlo completo duplicado cuatro veces, ni partirlo. Yo habría puesto cada personaje con sus minijuegos correspondientes o sus cosas correspondientes. Y no que los cuatro puedan hacerlo todo. Para que al menos se sienta personal y pues digas, mira, ahora puedo ir a hacer esto, vamos a hacerlo.
Pero que casi los cuatro pueden hacer todo lo mismo. Fuera de ahí, las secundarias tienen el mismo problema que en el 3, que son de relleno puro y duro. Las de Akiyama, dentro de lo que cabe, pues sí que ha explicado un poquito del personaje de Akiyama. De los otros tres, no. Así que... El sistema de combate ha mejorado, porque ya no está roto. Pero eso no quita que tienen el autobloqueo. O sea, estoy jugando en fácil. Estoy jugando en fácil. No puede ser que haya enemigos que me hagan bloqueo para siempre y esquivo para siempre. Está en fácil. ¿Vale? Es que me lo haga en normal en difícil. Bueno, pero que en fácil me estén haciendo el bloqueo para siempre y los pasitos hacia atrás en bucle. Hombre, está feo. Está bastante feo. Por el tema de dividirlo en cuatro personajes, igual los personajes a nivel jugabilidad les falta un poco de desarrollo y no se siente tan, 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 pero bueno. La historia del juego... La historia del juego. No creo que esté contada de la mejor manera, ¿eh? Y menos en un juego de mundo abierto. Está tan dividida y tan espaciada que si hacemos como yo y nos pasamos la historia del tirón, todavía. Pero como de por medio te pongas a hacer secundarias o te pongas a hacer contenido opcional o lo que sea, te va a bailar la historia, se te van a olvidar detalles. Te va a bailar muchísimo. No es buena idea para nada en este tipo de juego hacer este tipo de storytelling. Es muy mala idea. Si fuera una historia lineal todavía, pero siendo la de conseguir detallitos y haz tu... La unión... no. Más allá de eso, sí que siento que la parte de Kiryu y todo lo que... El Kiryu, el clan Toyo y esto, sí que siento como que está un poco por obligación, ¿no? Porque... no siento que tenga que ver con nada. Se me ha hecho muy forzoso también la pelea con Daigo, ¿no? No he terminado de entender exactamente... ¿Para qué? ¿Ni por qué? Que además no tiene que ver con la historia porque lo de los billones de dinero se enteran prácticamente al final. Y lo descubren al final. O sea, no es algo que ocurre al principio con todo el tema de... De la historia básicamente de Taiga, que es el pilar principal de la historia. Como que está el pilar central, que es la historia de Taiga con el clan Ueno Seiwa. Y luego está esta subparte, que queda muy bien para hacer combate a cuatro bandas y demás, pero... No siento que esté bien integrado en la historia, ¿no? Me ha parecido un poquito... Como que si no cumplen ciertos estándares no es un juego de Yakuza o algo. Bueno, así es como se me ha sentido toda esta parte de Kiryu y del final. ¡Ha vuelto! Y al final sí, mira, son las 5. He predecido que íbamos a estar una hora con el final. Lo pongo por encima del 3, sí. Estoy pensando, Kiwami 2 sigue bastante arriba por todo lo demás, pero por encima de Kiwami lo pondría, no sé yo, ¿eh? Vamos a ver si hay post. Vamos a ver qué ocurre ahora, post créditos. Después de un pantallazo negro. ¿Qué vas a hacer ahora, Kiryu? ¿Estás honrando al que te pegó la puñalada? ¿Cuándo sonaba Uzu en Yakuza 1 y 2? Porque ni en Kiwami ni en Kiwami 2 las hemos oído. Oh, pensaba que estaba en el cementerio, pero no está en el cementerio. ¿Kiryu vuelve? Kiryu se ha hartado. Kiryu ha dicho que está hasta la polla. Contra Nishiki. Pues entonces en Kiwami no suena. Te lo aseguro.
Kiryu es el sexto jefe. Va a meter a Majima de jefe. Va a meter a Saejima de jefe. Contra Daigo. Pues no, en Kiwami 2 tampoco suena contra Daigo. También te digo que después de 5 juegos. Que después de 5 juegos Taiga. Perdón, Kiryu intentando alejarse del clan Toyo y le han metido las 5 veces otra vez dentro. ¿Qué posición? ¿Vas a ser el nuevo jefe, Saejima? Porque de Kiryu han pasado. この登場会は俺たちの生きた証だ。ああ。力になってやってくれ。直系サイジマ組としてな。任せろよ。あ、vale. Saejima inaugura su familia. O sea, va a ser patriarca. Obviamente. ¿Qué menos? ¿No hay cambio de jefe? ¿O el jefe va a ser Kiryu? Vale, el jefe va a seguir siendo Daigo haciendo nada. Yoshi. El rubio se llama Ryuji, por cierto. Que es fácil de recordar, porque es Ryu. Ryuji Goda. Ha costado 4 juegos, pero finalmente Date y Kiryu por fin han dicho, mira, paso de todos vosotros. ¿Cómo que veces que la dificultad ha sido cambiada? ¿Cambiada a dónde? No me jodas. Espera, ¿esto estaba en el 3? Si perdía o si tenía varios game overs en el 3, podría haber cambiado a fácil y no me he dado cuenta. Mira, que follen. 1.000.000 de yenes. ¿Qué hago con 1.000.000 de yenes en Yakuza, cariño? ¿Qué hago con un puto 1.000.000 de yenes en Yakuza? Nada. No me llega para nada. Con 1.000.000 de yenes. Esto ha sido Yakuza 4. ¡Tium! Ha sido. En pasado. Ya fue. Se marchó. ¿Cómo os lo habéis pasado vosotros con Yakuza 4? Yo creo que lo mejor habría sido habérmelo pasado del tirón, como hice con el 3, pero bueno. Hay un extensible sinfín que se ha interpuesto en nuestro camino. Lo importante es que ahora viene el quinto juego. Voy a configurarlo. Bueno, al menos esto confirma que se podía haber cambiado la dificultad. En cualquier momento. A ver. Que tengo que cambiar los cosos gráficos, que si no esto explota. Al menos ha sido un buen combate final, si no fuera por... Y el combate final iba bien hasta que ha aparecido el de los 40 guardias y la pistolita dando por culo. No me quiero spoiler. Hombre, el menú ha cambiado, ¿eh? Bueno, Windowed. Así. Me pone los gráficos en ultra, ¿eh? Vale. Ya están los gráficos cambiados. Ya podemos capturarlo. Ahí estamos. Claro, lo veréis cuando venga a configurar.
Hombre, no es el menú del 3 ni del 4. Desde luego, no ha cambiado el menú. Se han actualizado, han dicho, hombre, ya tocaba. Ya tocaba. Está un poquito más mayor Kiryu aquí, ¿eh? Lo bajaba medio desde ya. Es verdad, lo tuve que bajar en el 3 y el 4. Por si acaso. Así que. Uy, quita. Resolución dinámica, no. Avanzado. A ver. Letterbox Artworks. Distinto. Distinto todo, no se va a ver. Distancia de. No, tampoco hace falta, ¿eh? De dibujar tan lejos. No, tampoco hay que dibujar tan lejos. Fuera esto, sea lo que sea. Shadow quality, pues tampoco. Las sombras no pasa nada. Las sombras no son tan importantes, ¿eh? Venga. Sombras no te vengas tan arriba. Y Sao no nos gusta, no, nos pareció bastante malilla. Creo que el resto yo creo que se puede ir tirando. Ya si vemos que la cosa va fatal de lo nuestro. ¡Oh! Ah, no, vale, no. Pues digo, hostia, que me coge bien los botones del mando. No, no, no los coge bien. Me he equivocado yo. De momento vamos a verlo así. ¿Oh? Vale, no me muevas la ventanita. No me muevas la ventanita. Oh. Espero que os lo hayáis pasado bien con Yakuza 4. Porque hoy toca Yakuza 5. Es diferente de 3 y 4. El 4 era diferente del 3. Imagino que para bien. Imagino que para mejor. Según el meme que vi, evaluando, haciendo un ranking de los juegos usando memes. Yakuza 5 era un como todos los demás, así que luego vi otro meme que decía nice, pero eso lo decía con todos también, que son todos iguales, lo que significa que vamos a reiniciar el directo para que Yakuza 4 se quede en el VOD de Yakuza 4 y Yakuza 5 se quede en la grabación de Yakuza 5. Así que vamos a hacer una mini pausa y vamos a volver con Yakuza 5. Ahora volvemos.